estaba pastoreando, había estado pastoreando por 3 años y medio y estaba un poco lleno de, no diría desilusión, pero lo era. No conocíamos, tenía buenos amigos que eran trinitarios, tenía buenos amigos que eran solo Jesús. Pareciera que no le dimos mucha importancia porque nadie podía responder. Y luego oí que el hermano Branham estaba ahora hablando algunas cosas y yo tenía enormes preguntas sobre eso. Pero un día, solo un día, en una reunión, y resulta que tenía a mi amigo Bud Sedgwick y siempre se quedaba en nuestra casa en Dawson Creek. Y A.W. Rasmussen solía pastorear en Edmonton y luego pastoreó en Tacoma. Y él era un amigo muy querido del hermano de Chicago. Y esa comunidad completa era una comunidad muy cercana. Y él me dijo, él estaba en mi casa, que una vez, solo una vez, y el hermano Rasmussen dijo, hermano Eddie, ¿por qué no invita al hermano Brannan y lo invita a casar? Él dijo, quizá ustedes pueden tener algunas reuniones también. Él le encanta casar, usted sabe. Y entonces, y ese fue el impulso suficiente. Y le escribí al hermano Brannan. Recuerdo escribirle una carta. Y mientras estaba escribiendo la carta, mi mente me estaba diciendo, yo nunca oiré de él. Quizá él reciba cientos de miles de cartas al mes. Y yo pensé, bueno, esto no tiene ningún sentido. Pero de todas maneras, escribí y envié la carta en Dawson Creek. Y justo después de eso, había renunciado a la iglesia y vine acá a la costa oeste de Columbia Británica, alrededor de 800 millas al sur, y comencé a ministrar a los indios nativos. Y alrededor de 3 semanas después, recibí una llamada, una carta, de parte del hermano Brannan, diciendo que le gustaría ir de cacería y quizá podemos tener algunas reuniones en Grand Prairie y en Dawson Creek. Así que fijamos esas reuniones y organizamos esas reuniones. Y yo tenía todas estas preguntas sobre el ministerio, sobre el absoluto, si es que hay un absoluto definitivo sobre la deidad, sobre el bautismo. Y oh, Santo Dios, cómo se abrió la escritura entonces. Y esa es la razón que cuando estaba en la plataforma y yo les digo, yo estaba allí y encontré que lo que hablaba era la verdad. Pero sin embargo, mi corazón tenía grandes preguntas en él. Yo vi al joven soldado haber sido llamado, a la hermana Klonsky, a personas de mi iglesia haber sido llamada y relatarle exactamente cosas que yo sabía que habían tomado lugar en sus hogares. Y aquí, yo con él, manejando por la carretera de Alaska al territorio de cacería. Y aquí es donde todo cambió. Porque yo, un día, fui de cacería para mantener el costo bajo, yo estaba cocinando. Y en una de las tardes, el hermano Branham dijo, creo que saldré y conseguiré un conejo o algo para una reunión de campamento. Y él dijo, ¿le gustaría venir, hermano Eddie? Y dije, sí, me gustaría ir. Y el hermano Chris Burr, un hermano querido del hermano Branham, él dijo, sí, quizá vaya también. Dijo el hermano Branham, puede venir, hermano Chris. No, él dijo, me voy a quedar aquí lavando los platos. Usted vaya, hermano Eddie, estamos en el campamento. Entonces, caminamos con el hermano Branham por los caminos y caminamos una corta distancia.
y yo pude ver que él estaba muy interesado en las hermosas tardes, estaba interesado en la cacería, yo estaba interesado en todo. Y él caminó por una corta distancia y se sentó en un gran tronco, y yo me senté junto a él. Y nuestras rodillas casi se tocaban. Y entonces yo quería preguntarle, y ustedes tienen que escuchar esto muy cuidadosamente, yo estaba curioso de todo, por qué todas estas manifestaciones eran tan poderosas, eran tan reales, y cómo los elementos básicos pudiesen deteriorarse. Y yo no podía entenderlo. Y esa es la razón que había desilusión. Yo pensé, algo estaba errado. Entonces le dije al hermano Branham, le dije, ¿cómo es esto? Que las personas puedan profetizar, que puedan hablar en lenguas, que puedan interpretar, operar los dones del Espíritu, que pudieran predicar y llegar a ser tan ungidos, y yo sé lo que es la unción. Y el hermano Branham dijo, ¿ha oído mi servicio sobre los falsos ungidos? Y como que dejé caer mi cabeza, porque no había escuchado muchas cintas, y le dije, no he escuchado eso. Y la cosa extraña fue que el hermano Branham no había predicado eso por 5 años, sin embargo, fue 5 años después que predicaría ese servicio, los falsos ungidos. Pero él me dijo, ahora, el trigo y la cizaña crecen en el mismo campo. Él dijo, usted dígame, ¿por qué se regocija el trigo? Y yo le diré, ¿por qué la cizaña se regocija? Le dije, sí. Todavía no lo comprendía. Él dijo, en los últimos días, pero dijo que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y él me preguntó sobre toda. Y yo le dije, toda carne. T-O-D-A. Él dijo, no toda carne salva. Y dije, sí. Estaba comenzando a ver el punto que estaba haciendo. Sí. Y cuando llegó al trigo y la cizaña, comencé a ver. Él dijo, usted sabe, como mis ovejas oye mi voz. No todas son mis ovejas. No todas son mis ovejas. Y comencé a ver que había algo que yo. Él dijo, ellos están ungidos. Ellos están realmente ungidos. Pero la simiente está errada. Y comencé a ver que estaba completamente dicha en la Escritura. Y me gustaría decirle a las personas que oigan esto. Conocí al maestro. No solo conocí al hermano Branham que yo conocía, pero conocí al maestro, al Dios que él servía. Y él dijo, yo estaba montando mi caballo esta tarde, detrás del hermano Bud, el sol estaba cálido, y creo que usted tiene 3 preguntas que quiere preguntarme, y era exactamente correcto. Mi corazón estaba completamente expuesto. Él dijo, la primera pregunta es sobre el bautismo, y tomó el orden que lo tenía en mi corazón. La simiente de la serpiente, ni siquiera yo lo quería discutir. Y dijo, la primera es sobre el bautismo, la segunda es sobre la deidad, y la tercera es sobre la simiente de la serpiente. Y yo sabía que si él evitaba la escritura, ustedes saben, solo evitar esa escritura, y yo sabía que la palabra de Dios era el absoluto, pero no lo entendía. Y cuando él dijo sobre la serpiente y la serpiente, y le dije, hermano Branham, yo estaba tan nervioso, levanté mi dedo, no en forma de insolencia, pero levanté mi dedo y le dije, pero la escritura dice que Adán conoció a su mujer y dio a luz y llamó su nombre Caín. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Él dijo, por supuesto que es de parte del Señor. Todo viene de Dios.
No importa si es una buena relación o una mala relación, toda la vida viene de Dios. Y yo dije, sí, pero usted necesita leer el verso que sigue. Y yo no sabía lo que decía el verso que venía. Y ella después dio a luz a su hermano Abel. Él dijo, eran gemelos. Y ahí supe que había perdido algo. Eran gemelos. Él dijo, siempre han sido gemelos. Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Él dijo, incluso en el Calvario, eran tres que habían muerto, pero eran cuatro. Eso era nuevo. Y puso su mano así, Jesús y Judas, Jesús y él con un ladrón, y Judas con el otro ladrón, y lo hizo así de esta manera. Él dijo, cada uno tomó el suyo en su manera. Jesús tomó un ladrón al cielo y Judas tomó el hijo de perdición a su camino. Y luego me di cuenta que el anticristo y Cristo, Cristo y el anticristo, cada avivamiento genera gemelos, y pude entender lo que estaba pasando, esta desilusión. Yo supe algo, que mi corazón había sido expuesto. Yo estaba desnudo delante de Dios y no había nada oculto para Dios. Y esa es la razón que en las personas en la plataforma, que él preguntaba, no cientos, miles y miles, ¿es eso correcto? ¿Es eso correcto? Siempre fue correcto. No una vez, todas las vidas, durante los años de su ministerio, ni una sola vez que alguien haya dicho que no era correcto. Siempre fue correcto. Y eso es porque el Espíritu de la Verdad, y ese Espíritu de Verdad vino hacia mí. Y puedo decir que todas mis preguntas fueron respondidas y han sido respondidas por la palabra desde ese entonces. Y esa es la verdad. Y una cosa que puedo decir, lo encontré en un tronco. Encontré al Dios que la mujer en el pozo encontró, el mismo Señor Jesús. Y fue maravilloso. Este recuento es sobre el joven soldado y sabiendo que había sido criado en los campamentos de americano durante la construcción de la carretera Alaska. Ahora, esto fue en 1961. No había visto un uniforme americano, pero en el hall de la iglesia, el hall de la iglesia en Dawson Creek, en la iglesia unida, el hall de la iglesia unida en Dawson Creek, yo miré a las personas y pude ver a una marca de sargento en una túnica, y eso llamó mi atención. Y fue agradable ver, ustedes saben, y no vi nada más. Y luego, mientras estábamos en el servicio, llegando al final del servicio, el sábado de la tarde, y el hermano Branham había predicado en el servicio desde ese tiempo. Y llegando al final del servicio, él comenzó a cantar, y toda la congregación comenzó a cantar, yo le amo, yo le amo. Y justo al medio de eso, al final de la primera parte, ¿cuál es tu problema, soldado? ¿Tú no vas a cometer suicidio? El diablo te está mintiendo, hijo. Tú tienes una fobia. Él te está mintiendo y te volverá loco si le crees. Niégalo. Renuncia al diablo. Yo te mando en el nombre de Jesucristo que renuncies al diablo y aceptas a Jesucristo como tu sanador. Vuelve a casa como un caballero, como un verdadero hombre. Lo harás. Levanta tus manos a Dios y dice, alabado sea Dios. Eso es correcto. Amén. Hoy, ahora vuelve a casa. Estás bien. Ahora todos los que creen, levanten sus manos y denle alabanza. Y lo increíble es que yo estaba allí. Estaba en la plataforma.
Entonces yo inmediatamente pensé sobre esta túnica que yo había visto. Y los jóvenes estaban comprando, ustedes saben, uniformes americanos, túnicas y esas cosas, y usando estas chaquetas, y yo no sabía lo que era esa. Entonces comencé a mirar sobre este soldado y otros estaban mirando, y habían algunos canadienses, soldados canadienses que estaban atendiendo a las reuniones. Algunos llegaron a ser muy firmes creyentes y no pudimos ver a ningún soldado joven. Y el hermano Branham continuó hablando sobre él y decía: vuelve a casa y sé un verdadero caballero, un verdadero hombre. Niega al diablo, niégalo. Entonces fue un momento alarmante. Y al día siguiente estábamos yendo, estábamos al día siguiente, muy temprano, el lunes de la mañana. El hermano Branham no sabía dónde le estábamos llevando, solamente íbamos por la carretera Alaska y íbamos a ir por 375 a 400 millas. Entonces, manejamos tan lejos como está Fort Nelson, lo cual está en la milla 300. Y le dije al hermano Branham, y le dije: usted sabe, quizá deberíamos comprar algo para comer, porque el momento de que lleguemos al lugar del hermano Sudwick, que es la milla 375 en ese tiempo, le dije, quizá la hermana Lil habrá preparado algo de para comer, la hermana del hermano Salve. Él dijo: esa es una gran idea. Entonces nos estacionamos a un acceso al lado izquierdo y nos detuvimos en una pequeña lugar para detenerse. Es como un pequeño hotel. Cuando la Armada Americana colocó la carretera a través de Dawson Creek y luego a través de Fort St. John, ellos pasaron el pueblo. Y entonces las estaciones de servicio y etcétera empezaron a construirse al lado del camino. Entonces nos detuvimos y había un restaurante. Era un lugar de tablilla, probablemente de dos pisos. Y tuvimos, almorzamos. El hermano Chris Bird estaba con nosotros, el hermano Chris Bird, el hermano Branham y yo. Y nos sentamos. Y la garzona tomó nuestras órdenes, y solo después de eso, la puerta se abrió, porque estaba al lado del edificio, y entraron dos hombres. Y reconocí que uno era el soldado que había visto con esa túnica, con ese uniforme, debería decir. Cuando lo miré, le dije: encantado de verlo aquí. Había estado lejos de esta área por un año y medio. Y el hermano Branham solo miró sobre sus hombros de esta manera para ver con quién yo estaba hablando. Y quizá era, pensó, uno de mis amigos. Yo no sé lo que pensó exactamente. Pero solo luego un hombre corpulento, grande, se metió entre él y vino alrededor y dejó caer su mano hacia el hermano Branham y le dijo: hermano Branham, él dijo, ¿recuerda usted llamar al soldado? Y el hermano Branham estaba un poquito sorprendido porque no esperaba eso. Y él dijo, él miró a través de la mesa, le dijo: ¿usted recuerda a hermano Eddie? Y le dije: sí. Usted dijo: no vas a cometer suicidio, soldado, ese es el diablo hablándote. Él dijo: sí, eso es lo que usted dijo, eso es lo que usted dijo. Y daba la mano del hermano Branham. Él dijo: lo traje de lejos, desde Fairbanks, y intentamos de ingresar a la línea de oración y no pudimos entrar a la línea de oración. Él dijo: él es él. ¿Le oraría por él? Y dijo: oh, seguro. Y en ese momento, y la mesera vino y puso nuestras sopas enfrente de nosotros. Y entonces el hermano Branham dijo: quizá, y esta fue uno de mis momentos más impresionante. Pensé que el hermano Branham se iba a levantar, orar y sacar ese diablo de él, ustedes saben, porque eso era lo que yo había pensado. Y el hermano Branham dijo: quizá deberíamos comer nuestra sopa primero. Y yo pensé: nuestras sopas, ustedes saben, aquí está el soldado tratando de cometer suicidio. Entonces
De todas maneras, dijeron, eso sería genial, necesitamos comer algo. Y se movieron dos o tres asientos y se sentaron para comer su comida. Y entonces el hermano Branham entró en una visión y solo miró sobre mi cabeza y comenzó a hablar de lo que había pasado en la línea de oración el día antes. Él dijo, y creo que había una mujer ciega que había entrado en la reunión ayer. No puedo recordar, dije yo. Y el hermano Chris Burke, él dijo, sí, yo creo que había una mujer ciega. El hermano Branham dijo, él no estaba reconociendo lo que estaba hablando. Entonces miró sobre mi cabeza y él dijo, sí, veamos. Sí, él dijo, ya entiendo, ahora veo. Hay una mujer joven alemana que había dado su lugar en la línea de oración para que viniera la mujer ciega. Y él luego me miró. Él dijo, ve, hermano Eddie, quizá ella está orando ahora mismo. Y él dijo, solo un momento. Y miró. Y él dijo, sí, es una mujer alemana. Solo para ayudarle a creer, él dijo, y preguntaré el nombre y le daré el nombre. Y solo miró y él dijo, sí, su nombre es hermana Fair. En inglés sería Fear, pero en alemán diríamos que es Fair, hermana Fair. Y él solo movió su cabeza un poco. Él dijo, ve, quizá ella está orando ahora. Él dijo, ella tiene problemas de corazón. Ella tiene dos o tres órganos en su cuerpo y los nombró. Ella quizá está orando ahora. Y le pregunté a mi padre si pudo encontrar a esta mujer. Y mi padre la encontró. Ella estaba en una ciudad al sur de Dawson Creek. Habría sido 500 millas de donde estábamos sentados. Y yo solo me encontré en un lugar inusual. Ahora, con este soldado y su necesidad, el hermano Branham llegó a estar bajo esa carga. Entonces, tan pronto como terminamos de comer, fuimos a pagar la cuenta y el hermano Branham, justo enfrente, él no permitiría que nadie pagara la cuenta. Entonces, él se colocó enfrente de la caja y yo estaba al lado de él, y el soldado llegó y se colocó justo detrás de él. Entonces el soldado solo tocó su hombro. Él dijo, hermano Branham, quizá dos minutos, solo dos minutos. Él dijo, oh, seguro que sí. Y estamos todos en ese grupo allí. Y salimos, y fuera de la puerta había una calzada hacia allá. Sería como a la izquierda cuando salimos, sobre los basureros. Justo a la derecha habrían un estacionamiento, un camino, un acceso de gravilla. Yo y el hermano Chris Bird, y el jovencito corpulento que lo trajo, estábamos allí. Cuando yo miré, pude ver al hermano Branham qué estaba haciendo, porque yo estaba muy curioso en mi joven corazón. Tenía alrededor de 26-27 y había estado predicando por muchos años, pero solo no había tal cosa como de saber un mensaje todavía. No había tal cosa, no tenía conocimiento de Malaquías 4, no conocimiento de Apocalipsis, no nada de sobre un mensajero. Solo sabía que el hermano Branham tenía algo único, una única parte de su ministerio era el ángel del Señor, que siempre estaba allí. Y yo pensé, si ese ángel del Señor está asistiendo a las reuniones, considerando lo que cualquiera haya dicho sobre él o sobre su doctrina, yo sabía por la presencia del Señor que él no daría honor a algo que no era correcto o era verdad. Entonces, mientras yo estaba observando al hermano Branham,
vi que él se quitó su sombrero y él estaba orando. Entonces él se colocó su sombrero de vuelta, y ambos, él y el soldado, se dieron vuelta y caminaron muy rectos, y el soldado era un poquito más alto que el hermano Branham. Entonces yo pensé, en ese instante pensé, ahora esto podría ser un momento muy carismático y no va a ser arruinado por la excitación o la emoción del momento, y eso es lo que yo tenía en mi corazón. Entonces la cara del soldado fue completamente transformada. Él estaba totalmente relajado y empujó su mano hacia el cielo con el puño. Él dijo: estoy libre. Y él llegó, y el soldado me dijo: este hombre me dijo algo que yo y mi esposa en el mundo conocemos. Y cuando él lo hizo, se fue. Entonces nos fuimos al auto y nos despedimos, y yo supongo, y lo que entiendo, tomé una foto de eso. Y esta es la parte única de este ministerio, y esta es la parte única de mi testimonio, es que el aspecto eterno de Dios, porque aquí está la plataforma, ahora está a 300 millas del camino, y solo lo que puedo decir es que yo estaba allí en la plataforma, lo oí llamarlo al soldado, lo tenemos en cinta. Ahora estoy a 300 millas lejos, y uno tiene que entender que donde estábamos parados, probablemente ir 1.500 millas al norte y nunca ver un humano. Uno podría ir al menos 500, 600 millas al sur y nunca ver a un humano en la cordillera. ¿Y dónde estábamos? Verdaderamente, una aguja en un pajar. Y ese hombre lo trajo al soldado por una oración desde Fairbanks, Alaska, 1523 millas, a un lugar muy difícil, en un viaje muy difícil. Realmente creo, él dijo, yo creo que los encontramos. Y el soldado dijo, él dijo, eso es correcto. Este hombre cree que los encontramos hoy. Y para encontrar dos humanos o tres humanos en esa parte del mundo es más que una hoja en un pajar. Tiene que ser la soberanía del Dios Todopoderoso. Y ahora él dijo estas palabras finales mientras ellos habían ido a orar a los tarros de basura. Este hombre corpulento estaba nerviosamente hablando. Él dijo, él había tratado de cometer suicidio tres veces, había estado al cuidado de los doctores de la Armada y no pudieron entender lo que pasaba con él. Él tiene una cariñosa esposa cristiana y dos hermosos hijos, y no podían entender lo que pasaba con él. Cuando entramos a nuestros autos, el hermano Branham solo en el acceso, el hermano Branham dijo, usted no conoce a este hombre. Y yo dije, no, yo no realmente. Él no es un amigo, buen amigo de usted. No, yo no lo conozco, dije. Y yo dije, no creo que lo veamos de nuevo. Yo noté eso. No creo que verlo de nuevo. Él dijo, no, él vive en Fairbanks, Alaska. Yo vivo en Victoria, Columbia Británica. No creo que le veamos de nuevo. Él dijo, solo para ayudarle a creer, él dijo, si lo conoce, si fuese amigo suyo, no jamás lo hubiese dicho. Pero él dijo, cuando llegamos al final de la calzada, él había estado, yo sabía de lo que estaba hablando. Él llegó allí y él dijo que él tenía una
esposa cristiana muy fina y dos hermosos hijos. Yo acababa de oír eso 2 a 3 minutos atrás de su amigo que lo había traído. Y yo no le estaría diciendo esto a ustedes o al mundo si él hubiese dicho una mujer cristiana y 3 niños. Pero el hombre me dijo que era una mujer cristiana muy fina con 2 hijos. Y el hermano Branham me había dicho que era una mujer cristiana fina y 2 niños. Y él había cometido actos homosexuales con hombres jóvenes. Y tan pronto como dijo eso, y tan pronto como eso salió descubierto, perdió su poder. Y yo aprendí una gran verdad en ese momento, que toda enfermedad debe ser expuesta, y una vez expuesta, pierde su poder. Ahora, aquí vengo con una parte muy única de este ministerio. Esa fue la que estaba hablando. Él vino a nosotros. Esa, quien dijo lo que era su problema. Ese Dios es sin tiempo, es eterno. Y 36 años después, hace unos pocos años atrás, yo estaba en mi oficina y subí las escaleras y mi hija Marilyn, nuestra hija del medio, con su esposo Mike, habían ido a Florida y habían estado visitando una iglesia, y el pastor, el hermano Bob Brown, le dio a Marilyn una foto y él dijo: dele esta foto a su padre, quizá fue en el norte de Canadá, él podría haber sabido algo. Entonces, cuando salí de mi oficina, mi esposa dijo que Marilyn había dejado una foto para ti y que el hermano Bob Brown la había enviado. Entonces fui al pequeño escritorio donde estaba el teléfono y tomé la fotografía, y era el joven soldado y el hombre que lo había traído de Fairbanks, y el hermano Brannan parado en medio de ellos. Tomé la fotografía. No recordaba haber tomado la fotografía, pero era la única persona, excepto el hermano Crisburg, que podía tener una cámara. Y yo me quedé en silencio. Y mi esposa me dijo: ¿qué es lo que sucede? No pude responderle. Ella dijo: ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿De qué es esa fotografía? Le dije: es el joven soldado. Yo tengo que llamar al hermano Brown. Entonces lo llamé y contestó el teléfono de inmediato. Él dijo: hermano Brown, ¿dónde conseguiste esta fotografía? Él dijo: bueno, aquí hay un joven en la iglesia. Era un poco... no era muy estable. Él estaba aquí, él estaba allá, de diferentes lugares. ¿Él sigue allí? Le dije: no, él ya no está acá. Y él estaba trabajando en una compañía de construcción, construyendo un mall. Y algunas personas estaban haciendo el piso. Y este joven siempre quería ser testigo de algo, y él estaba hablando a este hombre sobre el hermano Branham. Y el otro joven le dijo: yo tengo una foto sobre él, y trajo esa fotografía. Y el hermano Branham me dijo que nunca le vería de nuevo. Traté de hacer contacto con él, pero no pude verlo desde ese entonces, desde ese momento, en Fort Nelson, Columbia Británica. Entonces comencé a darme cuenta del siendo eterno y cómo algo, un evento, pasará. Pero no es un evento singular, sigue en desarrollo, porque es un Dios eterno. Y esa es la historia del joven soldado. Yo estaba en mi casa en Victoria, Columbia Británica, cuando recibí una llamada del hermano Branham, y él estaba diciendo
que íbamos a una buena cacería con el hermano Eddie. Vamos a tener una buena cacería. Yo tuve un sueño o una visión. Y él comenzó a decirme un poco sobre esto. Y él dijo que me daría los detalles completos cuando nos encontráramos. Entonces, cuando nos encontramos en Dawson Creek, él dijo, yo tuve este sueño o visión. Si es que es una visión, pasará exactamente como eso. Y en la visión, él dijo, habían dos o tres jóvenes en la cacería. Yo había organizado una cacería y éramos solamente tres, incluyendo el hermano Brannan, el hermano Bud Sudwick, el hermano Brannan y yo. Éramos los tres. El hijo del hermano Sudwick, Blaine, no era capaz de ir a la cacería porque estaba muy lejos en el norte, en el Ártico, en un equipo de inspección, y no sería capaz de volver para la cacería. Bueno, entonces yo pensé, quizá era solo un sueño, yo no sé. Pero el hermano Brannan dijo que había visto este gran animal y sus cuernos estaban por detrás de su cabeza. Y yo dije, quizá eso es un caribú. Él dijo, yo no sé, nunca he visto un caribú antes. Pero él dijo, este era un animal café, chocolate oscuro. Yo dije, no, los caribús son como gris, barco de batalla. Y él dijo, no, este era chocolate oscuro. Y él no se movería de esa descripción. Era un animal café chocolate oscuro. Y él dijo que había en esta visión o sueño que veía uno de los jóvenes que sus manos estaban de esta manera, él dijo, y estaban extendidas. No había vello en sus brazos o manos. Yo diría, él dijo, y se detuvo de esta manera, y él dijo, probablemente tenía 18 años. Ahora, me gustaría animar a los espectadores a poner mucha atención a los detalles, porque esta visión estaba a 6 horas en el cumplimiento. Y él dijo, uno de mis compañeros usaba una camisa verde a cuadros. Bueno, yo tenía una camisa verde a cuadros. Y le había dicho a mi esposa que antes de la cacería, le dije que solo la tirara porque había sido rasgada y cosida muchas veces en este sector, en el bolsillo. Mi esposo iba de cacería y tenía esta camisa bastante buena, una camisa verde a cuadros, pero había sido rasgada alrededor del bolsillo y yo la había remendado muchas veces. Y él dijo, vaya y consígame otra camisa. Era una camisa buena, de piel suave, una camisa agradable para cazar. Y yo dije, bueno, pero yo no tenía tiempo, no tenía auto, tenía las niñas pequeñas, tenía que tomar el bus en el pueblo. Entonces solo la remendé nuevamente lo mejor que pude y la puse en su bolso de viaje, y así él fue. Cuando llegamos a Dawson Creek, yo le pregunté al hermano Brannan si él le podía contar la visión a mi padre, y él relató toda la visión de este animal café chocolate oscuro que había conseguido, y había conseguido otro, un oso grizzly, al mismo tiempo. Y para mí fue un shock. Yo pensé, yo he vivido en el norte, nunca había conseguido un oso grizzly para mí mismo, y eso era maravilloso. Y cuando viajamos por la carretera de Alaska hacia al lugar del hermano Sudwick, cuando manejamos hacia el patio, aquí venían todos los niños, incluyendo Blaine, su hijo, que se suponía que estaba en el Ártico. Y le dije, Blaine, yo pensé que tú estabas afuera y no serías capaz de ir a la cacería. Y él dijo que había vuelto solo un par de días antes. Y yo le pregunté al hermano Sudwick si él era capaz de ir con nosotros. Y él dijo, quizás sea mejor que fuera con nosotros. Entonces, de repente, ahora, estábamos dos o tres jóvenes en el viaje. Y
Blaine estaba arreglando un pequeño arnés al lado de una construcción y yo estaba al lado de él y estábamos los dos y yo le pregunté, ¿cuántos años tienes tú, Blaine? Y él dijo, 18, ¿por qué? Yo le dije, solamente tenía curiosidad de saber. Y ahora teníamos a un joven de 18 años, yo mismo. Cuando el hermano Branham estaba dando la visión, yo le pedí si lo podía contar al hermano Sadwick y su familia en la mesa, que hablara sobre la visión. Cuando llegamos al animal café chocolate oscuro, yo le dije, hermano Bud, yo siempre pensé que los caribúes eran gris, café oscuro, tipo barco de batalla. Y él dijo, eso es extraño. Él dijo que todos los caribúes que yo he visto al norte de la carretera de Alaska, han sido como un gris barco de batalla, usando las mismas palabras. Él dijo, y están los caribúes de campo. Y todos los caribúes del sur y al oeste de la carretera han sido caribúes de montaña, ellos son como chocolate café oscuro. Y yo dije, ¿dónde vamos nosotros? Él dijo, nosotros vamos a ir al sur de la carretera. Entonces las cosas comenzaron a unirse y había más peso que fuera una visión que un sueño. Y yo, y la cosa que faltaba era el joven con la camisa a cuadros verde. Y cuando llegamos a hacer nuestro campamento, y muy allá en el valle, sería como mi derecha, vimos el horizonte y habían algunos caribúes y algunas ovejas de montaña. Y el hermano Sawyer dijo, bueno, mañana yo creo que deberíamos ir allá arriba. Está alrededor de 2 o 3 millas. Y entonces el día siguiente hicimos nuestro camino hacia allá y llegamos a una cresta de montaña y nos encontramos algunos caribúes y ellos se esparcieron y uno de ellos corrió por este lado. Entonces yo me fui por mí, todos nos esparcimos. Y Blaine fue para un lado, hermano Branham y Bud fueron a otra dirección. Y yo fui a otra dirección. Y me encontré a un joven caribú. Yo necesitaba carne. Y le disparé a ese caribú. Y era café, chocolate oscuro. Entonces Blaine llegó y preparamos este caribú. Y luego volvimos para encontrarnos todos. Y escalamos a una cresta de montaña. Y el hermano Branham dijo que en esta visión había una gran vista panorámica moviendo las manos de esta manera. Y en esta gran vista panorámica, él dijo, mi amigo, dijo, de la camisa a cuadros, mirando hacia este lado del campamento. Y el campamento estaba a 2 a 3 millas. Y él dijo que estaba esperando allí. Y en el camino hacia allá, él dijo, atrapé este gran caribú, café de chocolate oscuro. Y él dijo, en el camino vimos al oso grizzly en la montaña. Y Dios me dio ese animal en un tiro. Yo estaba un poco sin palabras. Y entonces, mientras la visión estaba siendo cumplida, nos sentamos en esta cresta y yo solo miraba esta hermosa panorámica. Yo puedo decir que no estaba muy consciente de cada detalle de la visión, pero estábamos atrapados en la belleza del momento, con estas grandes cumbres de la montaña en este lado, en el lado izquierdo, conduciéndose hacia las crestas. Comimos nuestro almuerzo en una de estas crestas y el hermano Branham dijo, ¿qué es lo que está allá, hermano Bud? Y él tomó sus binoculares y habían dos enormes caribúes apoyados en un glaciar. Yo creo que apoyaba en un glaciar porque hay menos insectos y es muy agradable y fresco apoyados allí, como durmiendo, pienso yo.
Entonces el hermano va a darme un plan y él dijo, oh, bueno, Blaine, ¿por qué no tomas al hermano Eddie y tomas los caballos y van y consiguen su carne? Y luego, en la travesía de este cauce, esperas por nosotros y iremos para allá y nos encontraremos. Yo sugerí que esperáramos hasta ver si conseguían este animal, lo cual en una media hora ellos hicieron. Llegaron allá en esta cresta y consiguieron este enorme caribú. Entonces fuimos y conseguimos mi carne y fuimos hacia este cauce, hacia el campamento. Lo que fue extraño de esa mañana, cuando acabamos de salir de las carpas, yo caí en un arroyo y mojé toda mi ropa. Y le dije a los hermanos, solo esperen aquí y yo volveré corriendo hacia las carpas, lo que era una distancia muy corta. Y cuando abrí mi bolso, estaba allí esta camisa verde a cuadros. Y cuando él se levantó a cazar y tuvo este pequeño percance en el agua y tuvo que volver hacia la carpa, cuando abrió su bolso, estaba allí esta camisa verde a cuadros. Y él dijo, le dije a Ruth que me consiguiera una nueva camisa y ella no lo hizo. Pero yo no sabía que todo esto era parte de una visión. Uno hace cosas sin incluso pensar que hay algo espiritual conectado a esto. Me coloqué y ahí tenía mi camisa a cuadros, la visión y todos los detalles. Bueno, no estaba en mi mente en lo absoluto. Yo estaba helado, mojado, y luego me fui a cambiar. Luego corrí para alcanzar a los otros hermanos al camino que íbamos. Entonces, cuando fuimos hacia este cauce, yo ya tenía mi camisa a cuadros. Esperamos, Blaine y yo, alrededor de media hora hacia una hora, y Blaine dijo, si ellos no están aquí alrededor de otra media hora, yo iré a buscarlos. Y en la visión, yo estaba solo esperando por ellos. Y en otra media hora, ellos todavía no estaban allí. Entonces él dijo, voy a ir y ver si puedo encontrarme con ellos. Porque no sabíamos lo que había pasado. No sabíamos si lo habíamos perdido de alguna manera o lo que sea. Entonces, él se fue y yo estaba esperando solo. Y yo esperé como alrededor de otra media hora, y luego oí algunas voces, y yo solo caminé por el camino, y aquí venían el hermano Bud cargando este gran caribú sobre su cabeza, sobre sus hombros más bien. Veníamos todo el camino por este riachuelo llevando a este caribú capa y cabeza. Y él se mantenía observando por este grizzly. Era como mirando por el lado de esta montaña allí, y no estaba arbustos ahí, y solo había pasto corto y no había ningún oso allí. Eso es todo. Y de repente llegamos muy cerca donde ustedes estaban, y yo me había rendido realmente en ver a este grizzly, y finalmente estábamos sentados descansando de nuevo. Y él apuntó allá al lado de la montaña y él dijo, Bud, ¿qué es lo que está por allá? Y él sabía lo que era. Yo no, tan pronto como miré allí, sabía que estaba un oso. Era como de punta plateada. Era como el mismo color de leche vaca vieja. Oh, dije, oh, hombre, es como, luce como la leche de mi vaca vieja. Y fuimos, y cuando él dijo que le dispararía, ustedes saben, para mí era como si él disparara de aquí hacia ese barranco allá arriba, más que eso. Yo no sabía que le dispararía tan lejos. No le permitiría a nadie disparar tan lejos, ustedes saben. Ellos podían estar lisiados, ustedes saben. Pero no teníamos tiempo para ir y volver por detrás de la montaña. Nos tomaría un día. Entonces le dije,
Le dije a él que quizá deberíamos dejar ese oso por esta noche y volver mañana. No podemos acercarnos más por este camino. Él miró hacia nosotros. Y, oh, él dijo, yo puedo matarlo de aquí. Dudé eso. Porque nunca lo había visto disparar, ustedes saben, tan lejos. A ese caribú estaba justo sobre esa montaña cuando le disparó. Y cuando él disparó, un oso venía. Y él disparó en un chasquido. Mi cabello se erizó. Eso fue después del primer tiro. Sí. El oso venía, él cayó. Como de aquí a ese gran álamo que está por allá de nosotros. Como, justo como nosotros también. Y cayó en esa enredadera pequeña allá. Y yo dije, tú, velo y iré a ver y qué tan muerto está. Entonces él fue y estaba tan muerto como él pudiese estar. Se desplomó. Y otra cosa que él dijo que iba a ser muy tarde, que no podríamos despellejar ese oso esa noche. Bueno, yo nunca soñé, ustedes saben, dejar un trofeo durante la noche. Allá un oso viejo podía venir y destrozarlo en piezas. Pero eso fue la primera cosa que pensamos, en dejarlo ahí hasta mañana. Cada palabra que él dijo era tan verdad como podía ser. Tú sabes, uno nunca pensó esas cosas en ese tiempo, pero luego uno llegó a pensar eso después. Yo corría hacia el hermano Brannan y el hermano Brannan estaba parado allí. Yo puse mi mano y saludé al hermano Brannan y le dije, felicitaciones, es un gran animal. Él dijo, también conseguí un oso. Y yo solo lo golpeé en el hombro y le dije, ¿usted no atrapó un oso al mismo día? Él dijo, sí, sí lo hice. Y yo me sentí extraño. Bueno, yo dije, ¿dónde está? Y Bud dijo, no fuimos capaces de llevarlo porque pesaba 300 libras. Y dije, bueno, y me sentí muy extraño. Y Bud caminó hacia su caballo, hacia allá. Y cuando sacó algo de su bolso y trajo una pequeña cinta de medir redonda con un botón al lado. Y yo estaba un poquito en gracia. Yo había estado en el desierto y en cacerías y nunca había visto a alguien trayendo una cinta de medir. Y yo dije, bueno, es el guía ahora, probablemente está interesado en los tamaños de los cuernos, y trajo esta pequeña cinta de medir y la puso justo en la base de los cuernos y enganchó la cinta ahí y llevaba la cinta por esta curva y luego giraba, y cada vez que cuando comenzaba a girar el fondo se salía, entonces comenzaba de nuevo. Seguía tratando de medir correctamente, pero por tercera vez se salía del fondo. Entonces él le dijo a su hijo, Blaine, sostiene esta cinta de medir aquí. Entonces Blaine se arrodilló en una rodilla y abrió sus manos, un joven de 18 años. Y luego yo comencé a sentirme muy extraño. Sostenía con sus manos y el hermano Bud jalaba la cinta alrededor, y el hermano Brannan dijo que él escuchó una voz que decía 42 pulgadas y eso fue todo. Y puse mi cabeza. Blaine miraba hacia arriba mientras sostenía la cinta. El hermano Bud miraba la cinta para asegurarse dónde estaba la línea negra y que la línea negra cayera justo en los 42 pulgadas en la punta de los cuernos. Y él dijo, son 42 pulgadas. Y yo solo me sentí muy abrumado. Y el hermano Brannan no miró, él solo se paró recto y yo estaba al lado, cerca de su hombro. Y él dijo, ahí está. Y estaba todo terminado. El oso grizzly, allá en la montaña, lo de lo que eran los cuernos, y la visión había terminado. Y eso tomó 6 horas, en total, para toda la visión.
el animal café de chocolate oscuro. Yo estaba parado allí con la camisa verde a cuadros y la visión fue completamente cumplida. Y yo puedo decirles a todos los que escuchan que este es el reporte real. Cada cosa es verdad, absolutamente verdad.